Buenos días, está en el aire su informativo País de la Monarca en su matutino Denuncia Ciudadana. Gracias por el favor de su atención. Un saludo afectuoso a todos nuestros paisanos en los Estados Unidos. Gracias a todos ellos que nos siguen allá en la Unión Americana a través de www.tvmonarca.com. www.tvmonarca.com a través de Mexicable, también en algunas regiones de la Unión Americana, a través de Livestream, TV Monarca en cualquier parte del mundo, igual con nuestra página en cualquier parte del mundo nos puede ver a través de www.tvmonarca.com, ahí tenemos un link para que usted se enlace a nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día. Tenemos la plataforma de Facebook TV Monarca, la plataforma también de Facebook TV Tajimaroa, tenemos Instagram TV Monarca, tenemos nuestro canal en YouTube TV Monarca. Y acá en el oriente, a través de la televisión que llega a sus hogares, en Canal 44 y Canal 31 de Maxicable, Canal 44 de Telecable. Por ahí nos preguntan, bueno, es que no podemos verte en otro sistema. Tenemos dos sistemas, que es Telecable, que está frente a la oficina, en el caso de Ciudad Hidalgo está frente al centro de salud, a un lado de Punto Loco, en Marabatío tenemos también oficinas, en Iringo, en Zitácuaro, Telecable, inscríbase, veanos, síganos. En el caso de Maxicable, Canal 31, tenemos oficinas en Tuxpan y en Cungapeo. Ahí en Tuxpan, José Luis Arriaga Jr. está al frente del área técnica, como siempre, muy al pendiente de nuestras transmisiones para que lleguen a ustedes. Estamos ya en tratos con los sistemas de Telecable de Agostitlán y de San Pedro para llegar también a comunidades como San Antonio y el Aljín y llegar con nuestra imagen a todas estas tenencias, que son tenencias muy grandes, de más de 8 o 10 mil habitantes. Nos interesa estar con ustedes, comunicándoles, informándoles. Tenemos un noticiero muy versátil, desde donde tienen información breve internacional, lo más importante, que habrá de salir en noticieros más tarde, en la noche, en noticieros nacionales. Nosotros los tenemos de primera mano, aunque no nos lo crean. Tenemos información de primera mano e información oportuna que pues hacemos con mucho esfuerzo para ustedes. Vamos, ya empiezan a normalizarse las lluvias, aunque todavía no amarran, como dirían por ahí. Ayer fue la fiesta patronal en San Juan Bautista, en la parroquia de San Juan Bautista en Ciudad Hidalgo, y está ya a la vuelta la fiesta patronal de otra iglesia, parroquia, en Ciudad Hidalgo, que es del Perpetuo Socorro. Un saludo al señor cura Chuy, que siempre pues trabajando intensamente. Y otra iglesia que también celebra su festividad, que es la del Sagrado Corazón, el próximo viernes, en otro barrio también aquí de Ciudad Hidalgo, en la Morita. Vamos a llevar imágenes de los preparativos del Perpetuo Socorro. No tuvimos información de San Juan, con mucho gusto las compartimos con nuestro público. Igual en cualquier comunidad que nos estén viendo en el oriente del estado, ahí está nuestro teléfono, vamos a ponerlo, llámenos y con gusto pueden venir aquí a el estudio de TV Monarca, hacer la invitación de sus festividades tradicionales, ya sean religiosas o sean cívicas, de todas sus comunidades. De igual manera, quieren invitarnos a las clausuras de sus instituciones educativas, háganos llegar la información. Tenemos el WhatsApp, mire, póngalo ahí, vamos a ver si podemos ponerlo con números más grandes para que nuestro público lo vea. Este WhatsApp, nos gustaría que ustedes lo tuvieran a la mano para que nos manden información de sus
las actividades que tienen en sus comunidades, 443-468-2968. Usted nos puede mandar una fotografía de su capilla, de su imagen, nos puede mandar una fotografía de las tradiciones con las que conviven allí en su comunidad, por alejada o apartada que esté, no importa, nosotros con mucho gusto vamos, o si no vamos, cuando menos publicitamos la información que usted nos dé en forma, siempre que sea asociado, que sea del pueblo, de la, del vecindario, de lucro, aquí no les cobramos un solo 5 por darla con. Ese es el objetivo. También los medios de comunicación tenemos un compromiso social con todos ustedes, público televidente. Y también, pues, nos agradaría mucho que tomaran este medio como un foro de comentarios, de crítica, crítica constructiva. Hay que ser críticos constructivos, por supuesto. Y si tienen algún problema en su vecindario, si no está siendo atendido por alguna autoridad federal, estatal, municipal, llámenos, mándenos su comentario. Quiere que lo hagamos en forma confidencial, lo hacemos en forma confidencial. Quiere que demos su nombre, lo damos. Quiere hablar directamente usted al aire, también le damos la oportunidad. 443-468-2968. Ahí mándenos sus imágenes, igual de Estados Unidos, mándenos sus fotografías, dónde trabajan, dónde laboran, o simplemente un saludo, un comentario que quieran hacer a algún ser querido acá en Michoacán, o de Michoacán a Estados Unidos, también no tiene ningún costo. Nosotros con gusto se los tomamos. Y finalmente, pues queremos decirles que tenemos el sistema de aviso económico, que es muy barato para que usted se publicite de su negocio, comercio, servicios, tiene a la venta algo. Es realmente muy barato. Va a decir usted, ah, caray, no creí que fuera tan barato, menos de 50 pesos un anuncio. Yo creo que ya más barato no podemos dárselo. Así es que llámenos al teléfono 15-408-73 y con gusto vamos también a su negocio. Mire, le ofertamos esto, le podemos dar esta difusión en este segmento. ¿A qué clientela quiere llegar? Bueno, pues le armamos un buen spot, un buen mensaje para que llegue precisamente a las personas a las cuales usted quiera llegar. Nos siguen miles de personas en las diferentes plataformas, en Facebook, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en una plataforma que cubre toda la Unión Americana también, quiere vender sus casas, quiere vender terrenos, con nosotros puede acudir e inmediatamente nuestros paisanos se dan cuenta que está ofertando usted. En el caso de bienes raíces, rentar una casa, en fin, todo eso con toda la seriedad del mundo. Quiere también confidencialidad, podemos nosotros acompañarlos en el trato para que haya mayor seguridad para ustedes. Así es que no dude en utilizar esta televisora para servicio de usted. Bien, vamos a irnos con el Santoral este día 25 de junio del 2019. Tenemos que se celebran a Beda el Venerable, presbítero y doctor de la Iglesia, María Magdalena de Pazzi, Gregorio VII y Urbano Papas, Magdalena Sofía Barat, fundadora de la Sociedad del Sagrado Corazón, a los santos mexicanos Cristóbal Magallanes, Jara y Agustín Caloca Cortés, quienes murieron fusilados el 25 de mayo de 1927. En Colotlán, Jalisco, dedicación de la Catedral de Villahermosa, hoy en Tabasco. Felicidades también a todas las personas que cumplen años, que están celebrando algún aniversario, que gocen de buena salud. Pues ya están varias, ¿cómo se llaman? Clausuras de diferentes instituciones educativas. Gracias, por aquí nos llegaron dos invitaciones, ahorita las vamos a conocer. Prevén panorama económico difícil.
pedirá Estado nuevo préstamo. Se contempla un crecimiento anual no mayor al 0.7% y una caída en las nuevas plazas laborales. Recurrir a un nuevo préstamo no es una opción, puesto que el Estado ya está sobreendeudado con más de 21 mil millones de pesos, dice Eleodoro Gil, coordinador del Consejo Empresarial del Estado de Michoacán. Sería bueno que estos empresarios generaran empleos, nos ayudarían mucho. Muchos de los empresarios michoacanos se dedican al negocio de viudas, es decir, se dedican a préstamos e inversiones en bancos. De eso viven, claro, es su dinero, ellos se lo ganaron, ¿no? Pero no tienen sentido social, no están ayudando a la comunidad que los hizo ricos. No hay compromiso de grandes empresarios michoacanos en crear fuentes de empleo con trabajo estable. Quizás un argumento sea lo borrotoso, lo borlotero que somos los michoacanos y conflictivos. En eso quizás tengan razón, pero tenemos que cambiar las cosas. Da nuevo aire al bosque, las tareas de derribo y desrame de árboles en el bosque Cuauhtémoc han concluido. Bueno, esperemos que no nada más por ahí quitar un árbol porque tapa un anuncio, estén deforestando la ciudad de Morelia, que ya es una ciudad que tiene problemas de cambio climático, como lo tenemos todos. En este 2019 ya suman 115 casos de tortura, dice la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 1.100 quejas presentadas contra instancias de seguridad, 30 años de prisión en condena en casos agravantes de las servidores públicos que torturen, 30 años. Se jubila a Frida, la perrita heroína. El rey no ha muerto. Hoy se cumplen 10 años del fallecimiento de Michael Jackson, pero su gran legado musical es sin duda inigualable. Pues sigue, dicen que gana más dinero ahora ya muerto Michael Jackson. Claro, ya no será para él, será para sus herederos. ¿Cómo la ven? Agotado el dinero para nómina educativa, PAN reacciona con renuencia, Morena adelanta su rechazo, volverán a las calles, el adelanto de participaciones federales agota en forma prematura el presupuesto para pagar la nómina magisterial, lo que llevará a los profesores a volver a las calles, tomar vías de comunicación y afectar al sector empresarial, avisó el panista Arturo Hernández Vázquez, quien recordó que las movilizaciones de enero pasado para reclamar el pago de 200 millones de pesos tuvieron un costo económico de 1.900 millones de pesos en solo 4 días. La semana pasada, Carlos Maldonado, secretario de Finanzas, aseguró no tener visualizado un nuevo préstamo que podría llegar a los 1.500 millones de pesos. Por fin, dice aquí, la semana pasada Carlos Maldonado, secretario, aseguró, será tener, dice no tener visualizado, hay muchas razones, pero lo principal es que en este momento no será bueno que el Estado se endeudara. Es ese problema, que no hay alternativas, ¿no? Yo sí veo en el escenario el tema del nuevo empréstito, no resuelve de fondo, pero sí ayuda, lógicamente tendrá un costo político, dice el presidente Antonio Martínez de la Comisión, diputado Antonio, es Roberto Antonio Martínez, de la Comisión de Presupuesto. Nos la estamos ingeniando como podemos y no, y nos dijeron que no nos apoyarían, es algo injusto, porque tuvimos varias pérdidas, dice Arturo Hernández, Comisión de Deuda. La contratación de nueva deuda no es alternativa de solución ante el déficit en el sector educativo. Vamos por una reasignación del presupuesto, dice Alfredo Ramírez Bedoya, pero no llega, no llega. La Federación no está ayudando a Michoacán, lamentablemente.
no está ayudando a Michoacán la federación. Bueno, dice aquí en otra nota de La Voz de Michoacán, los recortes de la federación son tan incisivos y claros que su delegación no tiene delegados. Por ello, la Secretaría del Bienestar anunció una reestructura profunda en donde no habrá delegados, pero sí más de medio millar de centros integradores para los subsidios, a menos de que operen con robots, corren el peligro de ser cerrados. Bueno, pues no se entiende, ¿eh? Todavía no nos cae el 20. Habrá recortes en la Secretaría del Bienestar, esto obliga a un replanteamiento en la estrategia de subsidios. Habrá 546 centros para ello, dice Pantoja. Con los centros integrales se atenderán temas básicos, cambio de domicilio, que se les perdió la tarjeta, que los censamos, pero que todavía no aparecen en lista, en fin, todos estos trámites de tipo administrativo para los beneficiarios de los programas de bienestar. Al desaparecer figura de delegados, queda una representación a cargo de una compañera o un compañero, dice Roberto Pantoja, coordinador de programas. Toman Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Trabajadores del ICARMI denuncian nula respuesta a petición de reforma estatutaria que les afectaría en 13 años 3.400.000 desaparecidos. Fue instalada la Comisión para la Búsqueda de Personas en el Estado de Michoacán. El gobernador dijo que serán atendidas todas las denuncias. Tremendo, ¿no? Bueno, despiden a 7 por corruptos, investigan a inspectores por presuntos sobornos. Esto en Morelia. ¿Qué más tenemos? Destraba la CENTE, toma en Lázaro Cárdenas y libera la oficina de rentas. Rezagados en matemáticas, sí. Abierta convocatoria a la dirigencia, la red. La convocatoria para contender por la dirigencia nacional del partido ha sido abierta para todos aquellos que reúnan los efectos. Bueno, pues ahí sabemos que fue de un solo día, ¿no? El sábado, ¿o no? Vamos a ver si podemos contactar con el dirigente estatal Silva Tejeda. Todo esto lo encuentra en La Voz de Michoacán, solo cuesta 13 pesos. Balearon a la mujer frente a sus hijos. Tuvo lugar en el domicilio de la víctima, ubicada en el conjunto habitacional Los Encinos. Imagínense, allá en el municipio de Morelia, de Zamora. Estos hijos no serán. Ya nunca la vida será igual para ellos. El comercio es la clave para México. En deportes les pone alto. Edison Cavani remató de cabeza un centro de Jonathan Rodríguez para enviar el balón al fondo de la red a 8 minutos al final para darle a Uruguay un triunfo de 1-0 sobre Chile, el campeón defensor que perdió el invicto en el torneo. Bueno, aquí está toda la información de deportes. Tenemos soft, espectáculos, cultura y bienestar hasta la luna. ¿Qué habría sido de la música sin Michael Jackson? Hoy se cumple la primera década desde que murió el rey del pop. En espectáculos, Leo Dan y los Baby llenan de nostalgia el Palacio del Arte con un emotivo concierto, el cual tuvo una gran concurrencia, ¿cómo no? Altruismo, un grupo de mujeres sobrevivientes de cáncer hace noble labor. No todo está mal en este mundo. Existimos más gente buena que mala. Así es que pues hay que imponernos, ¿no? Hay que imponer el bien sobre el mal. Tenemos muchas opciones. Verónica Ortiz Lawrence confirma enamoramiento en sus redes sociales. En el silencio de Dios, Cristina Bustamante es la directora del cortometraje que reflexiona sobre la violencia y su repercusión en la sociedad. No sé si habrá otra forma. Hoy estamos saturados contra la discriminación, contra
todos, pero no sé si hay alguna forma más, ¿cómo le pudiéramos decir? Noble, amorosa, porque de tanto estar insistiendo y hacer películas y que denunciando la violencia, pues ya nos hacemos inmunes a la violencia. Como que no está bien esta táctica, ¿no? Que muchos gobiernos y grupos que buscan la igualdad, pues están ocasionando más violencia. Examínenlo, examínenlo. Yo creo que la táctica no es esa. Una felicitación a este grupo de mujeres que forman sobrevivientes de cáncer de mama. Vamos a poner un contacto, un teléfono, ahorita se los paso para poner. Tú puedes ayudar a este grupo de mujeres que su labor siga adelante. Todo aquel que quiera donar puede ponerse en contacto con ellas, genera sensibilización respecto al cáncer de mama, es uno de sus objetivos. Médicos, nutriólogos y psicólogos también apoyan esta organización. En esta organización se necesitan donaciones de algunos materiales de curación, medicamentos, donaciones de cabello. Entre los integrantes de la agrupación también hay personas que se encuentran actualmente en tratamiento. Regularmente realizan eventos para recaudar fondos o recolectar cabello. Ahorita vamos a poner el teléfono para que ustedes también, si necesitan algún apoyo de estas damas que sobrevivieron al cáncer de mama, que hoy cada día más, dada la tecnología y la ciencia, están sobreviviendo a este mal, cáncer de mama. Es más, ya el porcentaje de sobrevivientes es mínima, las personas que mueren por eso, pero si sí son bien atendidas. ¿Dónde están familiares de los desaparecidos? Exigen respuesta y no simulación a López Obrador y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En esta sección de dinero, país y mundo, Banamex compró ayer a 18.60, vendió a 19.45, Bancomer compró a 18.47, vendió a 19.55, Banorte compró a 18 pesos, vendió a 19.40. La Bolsa Mexicana de Valores sube 0.50%. Los CETES siguen pagando 8.24 al año. A ver, vamos a ver cómo amaneció el dólar hoy en el aeropuerto. La compra 18.23, venta 19.56. Aguacate llega a los 100 pesos. Bueno, pues así que se los vendan allá al extranjero. Usted, mientras tanto, no se preocupe, no compre hasta que baje de precio. Enfrenta la entidad, avanza la venta de bienes del gobierno. Las condiciones del Estado son complejas, por eso se hará un proceso de remate de bienes, dice Silvano Aureoles. 5 mil millones de pesos extraordinarios para que el gobierno de Michoacán pueda cerrar con los compromisos de prestaciones laborales, salariales y de otros compromisos con los trabajadores del Estado. Sí, no sé, también reducir más la burocracia, ¿eh? Dice aquí, el Estado avanza desde hace 27 años antes de que termine la semana para compartir un corte cuando hice el anuncio del ajuste y de medidas para hacer frente al reto. Voy a leer esta nota. Dice, avanza trabajo de desincorporación de bienes del gobierno del Estado debido a complicaciones económicas que atraviesa la entidad. Se valoran cada uno de los inmuebles, bienes y activos del gobierno de Michoacán que podrían ponerse a la venta. En voz del gobernador Silvano Aureoles, la situación es complicada, pues se debe considerar una transacción exacta de cada uno de los bienes a subastar. Por lo anterior, una de las consideraciones que vislumbra el gobierno de Aureoles Conejo es la de que sean entes externos los que coadyuven en el avalúo de cada uno de los bienes que se pondrán a la venta, datos que tendrán que ser puestos a consideración del Congreso de Michoacán para su posterior aprobación. Enfatizó que las condiciones económicas en el Estado son complejas, por lo que, en paralelo a las posibilidades de solicitar empréstitos y el recorte de dependencias, se lleva a cabo el proceso de remate de bienes del Ejecutivo Estatal. En total se requieren 5 mil millones de pesos extraordinarios
para que el gobierno de Michoacán pueda cerrar con los compromisos de prestaciones laborales. Por lo anterior, el mandatario michoacano aseguró que el salario de los miles de trabajadores no se verá comprometido a partir de esta quincena. No se verá comprometido, se requieren de recursos para pagar salarios, prestaciones y demás. Es el fondo de lo importante, es que resolvamos los problemas estructurales. Pues sí, traemos ese problema desde hace 30 años. Caray. Sin especificar. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Protégete del mosco transmisor del dengue, chikungunya y zika. Realizando tareas de limpieza básica, evitamos que el mosco se reproduzca. Si tienes recipientes en los que guardes agua, lávalos y tápalos. Voltea cubetas y elimina cacharros que puedan estancar el agua. Utiliza repelente, manga larga y pantalón. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Gran Bazar, consume lo que Michoacán produce. 13 y 14 de julio, Jardín del Centro de Convenciones, de 10 a 19 horas. 17 años impulsando a empresas michoacanas. No te lo puedes perder. Codemi. Baterías nuevas y reconstruidas, los mejores precios, todas las marcas. Baterías Mansur. Avenida Morelos Poniente 55, Baterías Mansur, los mejores precios. Transmisor del dengue, chikungunya y zika. Realizando tareas de limpieza básica, evitamos que el mosco se reproduzca. Si tienes recipientes en los que guardes agua, lávalos y tápalos. Voltea cubetas y elimina cacharros que puedan estancar el agua. Utiliza repelente, manga larga y pantalón. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Michoacán, Sander Herinch Mayeron Azcachaca, Zirinda Cuer, Salonich, Kenditas, Casesis Guantas. Cajucarzima millón de horas, Kumanji Korenguaricuez, Hawatantan, Himbukaxima, Koren Pirachakahuchar, Watsuch. Sandir Miziku es Cheska, Xesandawak, que es Nonema, Werak Pakarak, Kamae Kwastam Mil, Koren Pirichaks, Bambian Hawati. Michoacán Anap Huramukwa, Michoacán Kuraa Kureshati. Baterías nuevas y reconstruidas, los mejores precios, todas las marcas. Baterías Mansur. Avenida Morelos Poniente 55, Baterías Mansur, los mejores precios. Bueno, ya recuerdan que la voz de Michoacán trae de todo para toda la familia. Solo cuesta 13 pesos, cómprelo, llévelo a su casa, de verdad le va a servir mucho porque tiene información muy actualizada para temas de todos, para desde los niños hasta las personas adultas mayores. Trae temas de salud, de belleza, de decoración, trae temas de finanzas, de política, de migrantes, qué está pasando en Estados Unidos con nuestros paisanos, trae todos los chismes de las telenovelas, de los artistas, trae también notas de fondo, artículos sobre la problemática nacional, en fin,
de todo trae la voz de Michoacán y solo le cuesta 13 pesos, menos que un refresco. Hasta la luna. ¿Qué habría sido de la música sin Michael Jackson? Hoy se cumple la primera década desde la repentina muerte del rey del pop. Bueno, pues todo un éxito, decíamos hace un momento, la presentación de los Babies y de Leo Dan. Aquí sacamos mucho este, como lo piden mucho, estos dos discos que sacaron cada uno de ellos con artistas jóvenes, pero con sus clásicos de hace 30 años. Ha sido un éxito de verdad. Bueno, vamos a un corte y regresamos con toda la información. Protégete del mosco transmisor del dengue, chikungunya y zika. Realizando tareas de limpieza básica, evitamos que el mosco se reproduzca. Si tienes recipientes en los que guardes agua, lávalos y tápalos. Voltea cubetas y elimina cacharros que puedan estancar el agua. Utiliza repelente, manga larga y pantalón. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Internacionales, pues sigue el problema en Honduras y va escalando, igual que el problema de Venezuela. Yo comentaba hace como un medio año aquí que lo que estaba sucediendo en Venezuela y en Honduras, en Nicaragua y también en Honduras, pero sobre todo en Nicaragua, en el sentido de que estaba sucediendo la misma problemática que sucedió en los años 60 y finales de los 60 con Cuba, enterrocar a grupos de extrema derecha, gobiernos de derecha, meter grupos radicalmente de izquierda, y se fue creando una descomposición social atacando a fondo la iniciativa privada para concentrar el poder en una sola persona. Las dictaduras de izquierda, que son tan o peores que las de derecha, no hay ni a cuál ir. Y hay tanta descomposición, tanto económica como social, expulsión de miles y miles de personas que no aceptan vivir bajo estas condiciones de dictadura de izquierda. Y eso pasó en Venezuela. Ahora está creándose un impasse en Venezuela que va... Haga de cuenta, se está imitando todo lo que conformó a esta Cuba del dictador Castro Ruz. Y va para allá ahora Nicaragua. Caray. Pero ¿saben qué? En el fondo, a mero arriba, está el supercapital. La gente supermillonaria en el mundo que quita y pone gobiernos.
Allá arriba se encuentran todos, el gran poder del dinero y el gran poder político. Y aquí en México tenemos que estar muy a la expectativa de que no crezca también un solo poder por encima de las diferentes expresiones democráticas que han costado tanto al pueblo de México. Miren, por ejemplo, en Honduras viene esta información de France Press. Al menos 4 personas resultaron heridas de balas este lunes después de que la policía militar disparó contra estudiantes que realizaban una protesta en su universidad. Los jóvenes exigían la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández cuando unos 40 oficiales ingresaron sin autorización al campus y dispararon contra ellos con fusiles, según denunciaron autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Unos 2.000 estudiantes habían bloqueado el bulevar Suyapá frente al centro de estudios. Enseguida llegaron unos 300 policías, incluyendo cerca de 40 miembros de la Policía Militar de Orden Público, que minutos más tarde lanzaron bombas de gas lacrimógeno. Los estudiantes reaccionaron tirando piedras a los agentes y los efectivos de esta policía militar. Entraron por la calle peatonal de acceso al campus persiguiendo a los estudiantes y disparando con sus fusiles. Pues esto ojalá no escale, porque ya hubo muertos allí en Honduras. Sigue problemas graves. Consejo de Seguridad de la ONU urge al diálogo y a poner fin a la tensión entre Irán y Estados Unidos. La deuda estudiantil en el centro de las elecciones 2020 en Estados Unidos, así como otras deudas que ha creado ahí Donald Trump. Es noche de graduación en este colegio de Pasadena, según este reportaje de France Press. Haley Walter, de 19 años, está por recibir su diploma en ciencias políticas tras completar un programa de 2 años. Hay 1.200 personas, dice ella, aquí graduados esta noche. Voy a caminar en el escenario y no voy a tropezar. Los colegios comunitarios ofrecen a estudiantes como Healy estudios a un costo mucho menor. El próximo año ella asistirá a la prestigiosa y mucho más costosa Universidad de Berkeley para completar su licenciatura. Después de eso, planea ir a la Escuela de Leyes. En total acumulará una deuda de $100,000, 2 millones de pesos. Habrá muchos préstamos de 5,000, préstamos de 10,000, cada uno con intereses individuales y pagos individuales. Creo que voy a pagar por eso el resto de mi vida. Actualmente unos 45 millones de estadounidenses están pagando préstamos estudiantiles. Se ha vuelto una discusión clave en la campaña presidencial del 2020 y algo que hay que votará por primera vez el próximo año está siguiendo de cerca. Esta joven y como ella miles de estudiantes que están realmente embarcados en estos créditos estudiantiles. El próximo candidato demócrata o incluso el próximo presidente, no importa quién sea, realmente quiero que apoye la educación. Algo que realmente quiero ver es la cancelación de la deuda estudiantil o el refinanciamiento de préstamos estudiantiles. Cody se graduó hace 6 años, este joven, pero aún tiene muchos años de pagos por delante. Ahora es el jefe de una organización gubernamental que aboga por estudiantes endeudados y apoya a candidatos presidenciales como Bernie Sanders y Elizabeth Warren, quienes piden educación superior más accesible e incluso gratuita. Pues ahí les va Trump, a ver si les da eso. Ya está muy complicado cada día para Trump poder volver a ganar, y yo creo que ya no le van a creer eso del muro y eso de que siempre nos agarre acá como piñatas a los mexicanos. Bueno, Nicaragua se convierte en una potencia del mercado mundial de puros. Ustedes saben que está bloqueada la venta de puros
en algunos países de Europa, de puros cubanos, y en Estados Unidos. En esta nota también que nos viene de France Press dice que Nicaragua ha conquistado el mercado estadounidense con los diversos aromas y sabores de su tabaco. A diferencia de Cuba, la industria tabacalera aquí sí es joven. Nació hace poco más de medio siglo por iniciativa de empresarios cubanos que salieron de la isla tras la revolución de 1959. Aún así, la revista especializada Cigar Aficionados ya incluyó a 6 marcas nicaragüenses entre las 10 mejores de puros en 2018, según la Cámara Nicaragüense de Tabacaleros. Qué paradójico, pudiendo ser México el mejor productor de tabaco, no hemos sabido aprovecharlo. El estado de Tepic, de Nayarit, en Nayarit, estado de, dije de Tepic, de Nayarit, de Veracruz y de otros estados ahí del Istmo, tienen las tierras y los climas para producir el mejor tabaco del mundo. De igual manera, el mejor puro del mundo, Veracruz, ahorita no recuerdo exactamente el poblado. Y no lo estamos haciendo porque estamos vendiendo así las hojas completas a empresas inglesas y estadounidenses para que ellos produzcan el cigarro, produzcan también los puros. Cuando aquí era una industria mexicana floreciente, pues esto todo se ha vendido a empresas extranjeras. Bueno, el tabaco fue uno de los pocos rubros que logró sostener la crisis que vive el país de Nicaragua desde el año pasado, que estallaron las protestas antigubernamentales, hundiendo la economía tras un sostenido crecimiento de más del 4% anual en puros nicaragüenses. Todo esto lo podemos hacer en México, caray, y tener mercados internacionales. En estas cadenas productivas participan más de 70 fábricas tabacaleras de inversionistas de origen cubano, griego, italiano, canadiense, europeo y nicaragüense, que elaboran más de 5.000 marcas. Y en México no tenemos más que... Nos compraron las marcas famosísimas mexicanas, ¿se acuerdan de los cigarros del Prado? Los Delicados, que eran sin filtro, los Fiesta... Incluso Raleigh era una marca 100% nacional. Pues estas empresas transnacionales, inglesas y americanas, compraron incluso las marcas, compraron las fábricas. ¿Y qué creen? Pues las desaparecieron, esas marcas. Ellos pusieron sus marcas transnacionales, voy a decirlas, no importa, no me están pagando nada, ni estoy haciendo promoción. Pues, por ejemplo, Marlboro, ¿qué otras marcas hay? Pues hay muchas marcas, Pall Mall, todo eso. Y pasó lo mismo con los refrescos. Había refrescos 100% nacionales, ¿se acuerdan? De los jarritos, de las chaparritas, ¿quién otro? El Titán. El mismo Sidral Mundet era una marca 100% mexicana y era uno de los refrescos más sanos que había. Se recomendaban a los enfermos el Sidral Mundet. Bueno, pues hicieron lo mismo estas marcas transnacionales, como los que venden la Coca, la Pepsi, y compraron esas marcas de refrescos y las sostuvieron por unos años y después las fueron desapareciendo del mercado. Claro, las que fueron más exitosas, pues ahí siguen, ¿no? Ahí tenemos el Sidral Mundet, parece que todavía sigue, aunque no con el mismo proceso que lo hacía esta marca, esta fábrica que era de origen español, un señor apellidado Mundet, por cierto, parece que todavía vive, tiene una organización humanitaria de beneficencia. Bueno, él era a base de manzana, hacer ese refresco Sidral, y después lo pasteurizaba de manera que pues, no tenía ningún problema para estar envasado por mucho tiempo y ser una bebida sana.
hoy vaya usted a saber de qué está hecho, menos de esa forma que se hacía antes. Bueno, igual pasa, tenemos San Andrés Tuxtla, me acordé de la zona donde se fabrican los mejores puros del mundo también, y que son mexicanos, aunque hay poca producción, San Andrés Tuxtla, allá en Veracruz, una región donde hay un tabaco de muy buena calidad para los que fuman pipa, puros y cigarros. Y puede ser un gran ingreso. Nicaragua ha sobrevivido, ya lo vimos aquí, gracias a esta producción de puros en Nicaragua. Caray, podemos venderle a los rusos, consumen puro, a los europeos, a tanta gente que consume todavía estos tabacos, y en México no estamos haciendo nada por conservar estas industrias. El cacao, ¿cuál era el mejor cacao del mundo? Pues el mexicano, de toda la zona del Istmo. Hoy tenemos poca producción de cacao, tenemos poca producción de café. El café mexicano, el café de altura mexicano, era del mejor del mundo. Hoy los chocolates más caros y más sabrosos se hacen en Europa, que ni siquiera producen una planta de cacao. Fíjense, pudiéndola tener en México, una producción de chocolate del mejor nivel, amargo, chocolate normal. Fíjense cuántos productos tenemos que recuperar. Hoy, afortunadamente, en Michoacán se ha recuperado la producción de limón, que está teniendo muchos ingresos, del aguacate, mango, berries, fresa. En fin, el futuro de las naciones y de tener una soberanía y la independencia es el campo. Y en México no estamos haciendo nada por apoyar al campo. Aquí en Michoacán no hemos podido lograr tener una cooperativa, por ejemplo, de productores y procesadores de limón, de tantas cosas que se pueden sacar de limón, además de venderlo fresco, el aceite de limón, perfumes, productos incluso médicos, de vitaminas, todo eso que le demos valor agregado. Siempre andamos vendiendo todo a granel, incluso el propio aguacate, por allí insípidamente están haciendo algún aceite de aguacate, pudiendo hacer cremas, jabones. No lo hacemos, todo lo vendemos a Estados Unidos. ¿Y sabe quiénes son los grandes ganones? Los que vienen con millones de dólares de Estados Unidos, compran el aguacate al precio que ellos quieren y le ganan el doble o el triple de los productores aquí en Michoacán. Igual sucede con todos los productos primarios. No nos estamos modernizando, gobiernos van de todos los colores y son la misma tortejada. Entonces es que ahí está, se los dejamos de tarea para que vean que no tenemos los gobiernos que merecemos. ¿O sí? Yo creo que sí, ¿no? Porque hay un dicho que dice, México tiene los gobiernos que merece el pueblo de México. ¿Cómo la ven? Vamos a un corte y regresamos. Protégete del mosco transmisor del dengue, chikungunya y zika. Realizando tareas de limpieza básica, evitamos que el mosco se reproduzca. Si tienes recipientes en los que guardes agua, lávalos y tápalos. Voltea cubetas y elimina cacharros que puedan estancar el agua. Utiliza repelente, manga larga y pantalón. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Gran Bazar, consume lo que Michoacán produce. 13 y 14 de julio, Jardín del Centro de Convenciones, de 10 a 19 horas. 17 años impulsando a empresas michoacanas. No te lo puedes perder. Codemi.
contamos con información. Conjuntan esfuerzos CECITEM e ICADMI en beneficio de la educación. Con el objetivo de contribuir al desarrollo del Estado mediante cursos de capacitación, asesorías técnicas y académicas para la implementación, revisión y supervisión de plataformas institucionales, este día se realizó la firma de convenio de participación y colaboración entre el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán. El director general de CECITEM, José Hernández Arreola, manifestó que el objetivo de este convenio es conjuntar esfuerzos entre ambas instituciones para beneficio de las y los trabajadores del colegio, así como de la comunidad estudiantil del subsistema. Los 4.200 trabajadores de los 93 planteles de CECITEM podrán certificarse en diferentes áreas del ICADMI. Ofrece en cursos como informática, soldadura, electricidad, entre otros, comentó el funcionario estatal. Despliega la Secretaría de Salud Michoacán operativo sanitario en Lázaro Cárdenas para regular ambulancias. La Secretaría de Salud de Michoacán, a través de la Comisión Estatal para Protección contra Riesgos Sanitarios, desplegó un operativo para verificar las ambulancias de jurisdicción sanitaria de Lázaro Cárdenas y con ello proteger a la población usuaria. Lo anterior como parte del programa de regularización de ambulancias, cuya finalidad es constatar el cumplimiento de la normatividad sanitaria de los prestadores de servicios médicos que brindan traslado y atención prehospitalaria de urgencias en unidades móviles tipo ambulancia. Fueron 40 las ambulancias verificadas, 5 de las cuales fueron suspendidas porque los vehículos no cuentan con los insumos, equipamiento y medicamentos necesarios para dar atención vital y de emergencia a los pacientes durante su traslado a una clínica o nosocomio, y también carecer de documentos que acrediten que el personal a bordo tiene formación académica en técnicas de atención prehospitalaria. Trabaja Michoacán en saldar deuda histórica con familiares de personas desaparecidas. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, asistió este lunes al informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que encabezó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Al ser un tema de suma importancia para el gobierno del estado, el mandatario estatal señaló que en Michoacán se trabajará de manera coordinada e institucional para saldar la deuda pendiente que tiene el Estado mexicano con los familiares de personas desaparecidas. Estamos tomando las medidas correspondientes en el marco jurídico, ya está. Ahora hay que darle la fortaleza institucional para que este esfuerzo que hacen los estados junto con el gobierno federal sirva de respuesta a la angustia de familiares que no encuentren a sus seres queridos. Este flagelo no debe quedar impune y no debe seguir pasando. Gastronomía, una de las carreras más solicitadas de la Universidad Tecnológica de Morelia. La licenciatura de Gastronomía es una de las alternativas profesionales que ofrece la Universidad Tecnológica de Morelia, que responde a los tiempos actuales de demanda académica y laboral y es, por tanto, una de las opciones de mayor ingreso en esta institución educativa. De acuerdo con Óscar García Vázquez, director de la licenciatura de Gastronomía, actualmente se cuenta con una matrícula de 536 alumnos, debido a que esta profesión, que se da a conocer internacionalmente a través de distintas actividades, además de redes sociales y hasta reality shows, es una de las carreras más solicitadas por los egresados de nivel bachillerato. Algunas de las materias que los alumnos reciben en la licenciatura se encuentran bases culinarias, panadería, pastelería, repostería, operación de bar, estandarización de platillos, alta cocina mexicana y cocina europeo, que los alumnos ponen en práctica durante su preparación. Gobierno de Michoacán relanzó campaña Conoce Tus Derechos. En coordinación con los consulados, clubes y organizaciones de migrantes, el gobierno de Michoacán relanzó en Estados Unidos la campaña Conoce Tus Derechos, con el fin de que connacionales estén alertas ante cualquier violación que pudiera darse en sus garantías. En el marco de la reunión Presencia Michoacana 2019, el titular de Secretaría de Migrante en Michoacán, José Luis Gutiérrez Pérez, y representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, migrantes y autoridades consulares, delinearon una estrategia para que las y los connacionales que radican en Estados Unidos de manera indocumentada conozcan sus derechos y qué hacer en caso de ser detenidos.
Para el gobierno de Michoacán, la atención a los migrantes y sus familias es una prioridad. Hoy estamos en este país donde radican casi 4 millones de michoacanos. Para decirles que como seres humanos son merecedores de derechos y a través de palomas mensajeras y todos los medios a nuestro alcance les haremos llegar esta campaña para que los conozcan, sus derechos, destacó Gutiérrez Pérez. Al 80% de avance modernización en alberca de CEDER. Un avance general de un 80% registra la modernización de estándares olímpicos de la alberca Centro Deportivo Ejército de la Revolución de Morelia que realiza el gobierno de Silvano Aureoles Conejo a través de la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas con una inversión de 40 millones 58 mil pesos. La dependencia estatal construye la nueva alberca a lo largo de 50 metros que contará con 2 metros de profundidad y 10 carriles 2.5 metros cada uno sumando un ancho de 25 metros. A la fecha la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas ejecuta la instalación de los equipos de calentamiento y filtración de agua, el forjado de firmes perimetrales y colocación de azulejo en la zona de la alberca, acometidas y transiciones de las instalaciones eléctricas y la construcción de regaderas en la zona húmeda previa a la inmersión en la alberca. Sipiajo, Huetamo y Sinapecuaro impulsan sus artesanías a través de concursos artesanales. En talento, habilidad y destreza de las y los artesanos de la comunidad de Sipiajo y las cabeceras municipales de Huetamo y Sinapecuaro se pusieron de manifiesto en los concursos artesanales del Instituto del Artesano Michoacano que llevó a cabo para promover y difundir su arte popular, en donde entregaron un total de 57 premios a las y los ganadores por una derrama económica de 185 mil pesos. María Emilia Reyes Oseguera, directora general del Instituto del Artesano Michoacano, agradeció a los diferentes municipios y localidades el interés para la realización de los concursos realizados en coordinación con el Fondo Nacional para el Fomento de Artesanías, ya que destacó que el Instituto del Artesano Michoacano sigue adelante con la gestión para recibir más apoyos y poder entregar mejores premios. Asimismo, felicitó al sector artesanal participante y ganador y señaló que siempre deben esforzarse por realizar mejor su trabajo. Si en esta ocasión su pieza no fue ganadora, seguramente en el próximo concurso sí lo será. Realiza DIF Michoacán un taller a madres internas del Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez. Con el objetivo de brindar herramientas que favorezcan y acompañen el proceso de crianza de las hijas e hijos de madres internas, así como del desprendimiento de estos, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIF Michoacán implementó el taller Amor, Confianza y Límites en el Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez. Elena Soto Hernández, titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF estatal, informó que las madres internas que tienen un hijo de 0 a 3 años por ley deben estar con sus madres hasta los 3 años. Una vez pasando ese tiempo, los niños deben dejar el penal. El objetivo de estos talleres es coadyuvar a través de ejercicios y actividades a sus madres, así como quienes atienden a los niños para que aprendan a sobrellevar el desprendimiento de los niños, enseñarles sus derechos y ayudarles a la proactividad, además de proteger la integridad física y psicológica de niñas y niños. Tony Martínez asiste a reunión con empresarios para revisar en Comisiones Unidas impuestos y ecológicos. Con el objetivo de democratizar el pago de los impuestos ecológicos, este día los diputados que integran las Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública, de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, en la 74ª legislatura local se reunieron con empresarios a fin de analizar una ruta de trabajo que contribuye al cuidado y protección del medio ambiente y nuestros recursos naturales. Así lo dio a conocer el diputado Norberto Antonio Martínez Soto durante la reunión con los integrantes de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán. El diputado local refirió que en materia de protección ambiental es necesario el esfuerzo y compromiso colectivo, ya que la afectación a nuestros recursos naturales es una realidad insoslayable que atañe a todos, por lo que considero positivo que existan coincidencias sobre quienes contaminen paguen para revertir los daños. Los impuestos ecológicos, también conocidos como impuestos verdes,
señaló, no tienen el carácter recaudatorio, sino inhibitorio, en actividades que afecten a la naturaleza. Por ello, se está revisando con los empresarios la viabilidad de los mismos y se estableció una ruta de trabajo para que de manera coordinada se tomen acuerdos. Voto electrónico para reducir el gasto, plantea Fermín Bernabé. A consecuencia de los excesivos gastos que giran en torno a un proceso electoral, el diputado Fermín Bernabé Baena está próximo a presentar una iniciativa en la que se propone el voto electrónico como un mecanismo digital para evitar el uso de papelería en tiempos de elección. El coordinador parlamentario de Morena en la 74ª legislatura del Congreso del Estado de Michoacán justificó que su iniciativa está encaminada a edificar bases que permitan el ahorro en el gasto público a fin de continuar con la tarea permanente de fomentar la participación ciudadana, privilegiando la democracia como baluarte y garantía de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes. Es insoslayable que el uso de nuevas tecnologías en procesos electorales para ejercer el voto de manera presencial se ha convertido en una alternativa viable para ampliar a la ciudadanía las oportunidades de su ejercicio, que conlleva a determinadas ventajas. 9 de julio, límite para inscripción al Parlamento Juvenil. La diputada Tere Mora invitó a los jóvenes entre 18 y 29 años de edad a participar en el Parlamento Juvenil Michoacán 2019 y recordó que faltan pocos días para que concluya el periodo de registro, que se encontrará abierto hasta el próximo 9 de julio. Asimismo, exhortó a los interesados a que asistan a los cursos de preparación que se ofertarán en el Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del IEL los días miércoles 26 y viernes 28 de junio, así como los días lunes 1 y miércoles 3 de julio, en horario de 11 a 14 horas en las instalaciones del edificio alterno al Palacio Legislativo, conocido como La Casona, ubicado en Avenida Morelos Norte, número 82, esquina con Aquiles Cerdán, en el Centro Histórico de Morelia. Francisco Cedillo, portavoz de Necesidades Ciudadanas. El diputado Francisco Cedillo de Jesús inauguró su casa enlace en el Centro Histórico de Uruapan con la firme intención de abanderarse de un trato ciudadano y dar seguimiento a las principales necesidades que enfrentan las y los uruapenses. Desde la casa de enlace, cuyo domicilio se encuentra ubicado en la calle Juan Delgado, número 59 de la colonia San Juan Quemado, el diputado emanado de Morena se comprometió a mantener un permanente seguimiento a las demandas de que se ahí se depositan a fin de resarcir el tejido social del municipio que lo vio nacer. Edificar plataformas de desarrollo para jóvenes, el compromiso de Sandra Luz Valencia. El fortalecimiento educativo de las y los jóvenes de Michoacán debe ir acompañado del establecimiento de plataformas de desarrollo que les permita trascender profesionalmente, subrayó la diputada local de Por Morena, Sandra Luz Valencia, en el marco de clausura del ciclo escolar en la Universidad Pedagógica Nacional de Apatzingán, acompañada por Víctor Hugo Equiwa Barajas, jefe de departamento de la Universidad Pedagógica de Apatzingán. La diputada emanada de Morena reiteró su compromiso con el desarrollo de las y los jóvenes a través de la promoción de herramientas que garanticen un mejor desenvolvimiento social. Por mi parte es todo, regresamos con más información. Ya está con nosotros la doctora Perla, que como siempre viene todos los martes a platicarnos sobre la salud, pero sobre todo la prevención y el cuidado de la salud. Fíjense qué importante es tener a un médico que nos esté atendiendo. Ahorita vamos en el sentido de sentir la confianza, doctora, de poder hablarle a cualquier hora que está atendiendo a mi papá, está atendiendo a mis hijos, está atendiendo a mi esposa, a mi esposo, y que hay la confianza incluso para platicar temas que nos pueden ayudar
por ejemplo, en las conductas emocionales, el propio médico. Es muy importante el médico familiar, que lo tenga siempre en contacto uno, esporádicamente, pues tenemos que acudir a un médico, eso es inevitable, doctora. Es verdaderamente inevitable. Entonces es muy conveniente tener a alguien de confianza, por eso se les dice médicos familiares, porque nos están dando seguimiento desde que nace nuestro hijo. Si bien en ocasiones hay que ir a un especialista, que también el médico familiar profesional recomienda, porque luego a veces algunos doctores no, nosotros le entramos a todo y le hacemos de todo, y ese es ya donde no nos da confianza un médico, doctora. En cambio, por ejemplo, usted, que hemos estado en contacto con usted, nos dice, bueno, en este momento ya va en este problema, les voy a recomendar a este especialista. Mientras tanto, este es lo que van a tomar y todo. Entonces ya siente uno la confianza, y es importante tener un médico familiar. Doctora, ¿ahora de qué nos va a hablar? Me das pues muchas gracias, muy buen día a todos. Antes de entrar al tema que quiero tratar el día de hoy, que tiene que ver con el arte y tiene que ver con este mes, sí quiero hacer un breve comentario. Se ha perdido lo que es la medicina familiar con las especialidades y las super especialidades. Sin embargo, creo que el médico familiar y el médico general todavía tienen un lugar, puesto que efectivamente se conoce la familia. Y hace unos días leía un libro de una doctora, la doctora Daza, que habla de la familia y habla la relación que tiene la familia con las enfermedades que se presentan en cada paciente, y que son como eslabones de una cadena que se va perpetuando a través de manera transgeneracional. Entonces, cuando yo tengo la bendición de que muchas personas me hacen el favor de brindar su confianza, y veo a la mamá, veo a la abuelita, veo a los hijos, y conozco la dinámica familiar, conozco, como dice el dicho vulgar, y con todo el respeto, de qué pata cojea cada persona en esa familia. Y de esa manera es más fácil prevenir y es más fácil entender qué es lo que le está pasando a cada miembro de la familia. Los especialistas, por supuesto, tienen su lugar, estudiaron 5 años más, bueno, entre 4 y 9 años más, dependiendo si hacen una subespecialidad. Pero es cierto, nosotros tenemos ciertas limitantes. Si hay necesidad de hacer una cirugía, se envía al paciente con un médico que sea de confianza, porque al final del día la responsabilidad siempre recae en quien recomienda. Claro. Y se busca un médico ético y que sea responsable. Y si se necesita al urólogo, pues se le llama al urólogo. Tenemos un urólogo de mucha confianza, joven. Si se necesita un cardiólogo, se manda con el cardiólogo. Si se necesita estudios, no es... ahora tenemos esa maravillosa ventaja de echar mano de la medicina interdisciplinaria. Entonces, así es. Hay pacientes que mando con el cardiólogo y con la psicóloga. Hay pacientes que mando con el urólogo o con el traumatólogo y el fisioterapeuta. En fin, pero como de base, el médico general sigue teniendo el conocimiento íntegro del paciente en su entorno familiar. Sí, más estrecho, más de confianza. Y se vuelve hasta una relación con, sí, como les dijera, afectuosa. Sí, se vuelve una relación afectuosa. Sí. Entonces, donde es un poquito más allá de la relación mercantil que pudiéramos, claro, llamar, que es nada más médico-paciente, ¿no? Sí, y tanto de la operación, y ahí nos vemos. Sí. No, fíjate qué buen punto.
el hecho de que, por ejemplo, nosotros acudimos con la doctora Perla, bueno, pues ella sabe, ah, no, pues esto se puede solucionar aquí, esto y esto, y este es el tratamiento, ¿no? Pero ya tiene ella el antecedente de lo que me pasó a mí hace 3 años, 4 años, exacto, 5 años. Conocemos, entonces va uno bien, van viendo ellos la evolución. Por eso es importante que tengan ustedes su médico de cabecera, quizás sea el primo, el cuñado, el amigo o el médico vecino, ¿no? Pero es importante eso, tener esa relación siempre, incluso como dice ella, afectiva. ¿Qué horarios tienes tú de atención al público? De 9:30 a 2:00 p.m. y 4:30 a 8:00 p.m. De la noche. Llamadas, pues, cuando sea necesario. Sí, a mi celular de preferencia. A ver, tenemos ahí el domicilio y el teléfono. Es el 786-116-2884. Porque, bueno, de alguna manera los teléfonos fijos han ido quedando en desuso. Sin embargo, como mi teléfono, el 15-420-11, es un teléfono que tengo... ¿De años? No sé, como hace 20 años. Sí, que ya lo tienen ahí las señoras. Tengo pacientes que de verdad hace 10 años que no las veo y de repente se acuerdan del teléfono y me marcan, oiga, hace unos días me habló una paciente, oiga, usted recibió a mi bebé hace 14 años, quiero hacer una cita con usted. Y me habló a ese número, al 2011, ya, porque bueno, es un número que además es como fácil de grabarse, de aprenderse. 15-420-11, 15-420-11. Sí. ¿Y hay otro teléfono, el celular? Sí, es 786-116-2884. Bueno, tómele una foto, ya ve que ahora los celulares ahí están con... Y lo guarda, no sabemos cuándo lo vaya a ocupar. Ella tiene su consultor aquí en la salida a El Rincón, antes de llegar al río, a unos 20 metros antes de llegar al puente que da al Rincón. Está la calle Fresno y allí está ubicada en el número 23. ¿Sí? Sí, 23. Número 23. ¿Tiene número grande o no tiene número grande? No tengo ni número. Ah, ya, para bueno, acabar pronto. Se lo voy pero a... la vecina tiene un número 25. Bueno, le vamos a dar y un número. Y como referencia, 23. Hay un terreno que tiene grava y arena enfrente. Entonces, esa es la referencia. La casa no está terminada al 100% y entre las cosas que faltan es el número. Oye, doctora, y ahorita por ejemplo los aguaceros que lo agarran a uno desprevenido, ¿qué tienen que hacer inmediatamente después de que se empapa uno? Debe de haber una solución para no enfermarse. Sí, por supuesto. Primero, pues si ya nos estamos mojando, pues disfrutarlo. Yo creo que eso es lo primero. Y enseguida, pues bañarnos, si no podemos bañarnos, por lo menos secarnos y cambiar la ropa. Húmeda. Y nada más, yo creo que con eso es más que suficiente. Lo demás el cuerpo lo hace. Las señoras de antes decían, pues tómate una aspirina. La aspirina cada día se le encuentran más mayores beneficios. Sí. Sí, es así casi como mágica, ¿verdad? Pudiéramos decir, es un medicamento maravilloso del que a veces abusamos, pero se puede tomar una aspirina, no sé, un tecito, incluso sin abusar, por supuesto, un brandy, un tequilita, algo así, si se siente mucho frío, porque hay ocasiones en que llueve y la temperatura se desploma, sí. Entonces si nos da mucho frío, bueno, podemos tomar un té con un chorrito de alguna bebida con alcohol y eso funciona también. Pero nada más eso, yo creo que lo más importante es no pensar que nos vamos a enfermar. Nuestras creencias son muy importantes. Sí. Hace unos días me tocó mojarme, había una lluvia de esas infinita, y yo dejé el carro porque muchas veces vengo al centro caminando y no me imaginé que fuera a llover tan pronto, no traía paraguas ni nada, y me regresé caminando bajo la lluvia tan deliciosa. Y me encontré a una señora y me dijo, qué valiente, ¿por qué se va mojando? Y le digo, pues porque no traigo paraguas, pero mira qué sabroso, la verdad. Y
Acompáñeme, Beca. Y me dijo, pues espero que no se enferme. Y le dije, sí, yo confío en que no me voy a enfermar. Y efectivamente no me enfermé. Eso fue hace, creo que una semana y media. Ah, ya la libraste. Pero muy rico. Bueno, entrando al tema de hoy, estamos en el mes de junio. Y la verdad, pensaba, qué tema pudiera abordar? Y se me ocurrió meterme a las efemérides y me encontré con que en este mes nace y muere Antón Gaudí. Este hombre es impresionante porque es un verdadero artista, es un arquitecto y tiene una obra que a ver si pudiéramos tener alguna del templo expiatorio que se encuentra en Barcelona, el templo expiatorio de la Sagrada Familia. Es verdaderamente maravillosa esta obra. No tengo la fortuna de conocerla, pero y tampoco está terminada, es una obra que está inconclusa, pero es verdaderamente maravillosa. Está catalogada como dentro de la arquitectura moderna, sin embargo, pues tiene elementos que se salen también de la arquitectura. Y ahí encontré la información que se maneja en internet, que él decía, en la Sagrada Familia todo es providencial. Su emplazamiento se halla en el centro de la ciudad y del llano de Barcelona. Hay la misma distancia del templo al mar y a la montaña. Y a dos de los ríos, que es el río Besos y Llobregat. No sé realmente cómo se pronuncia, pero hasta eso tuvo cuidado este maravilloso arquitecto, que se atrevió a usar en todo su esplendor su imaginación, no solo en esta catedral, sino en todas sus obras. Pero pues creo que la catedral es una de las más importantes. Y dice, no le es posible a una sola generación alcanzar todo el templo. Dejemos pues una tan vigorosa muestra de nuestro paso, de modo que las generaciones que vengan sientan el estímulo de hacer otro tanto. Y por otro lado, no los atemos para el resto de la obra. Hemos hecho una fachada completa del templo. Para que su importancia haga imposible dejar de continuar la obra. Entonces, pues él sabía que no iba a ver terminada. Terminada la obra, y hasta la fecha, pues la obra sigue inconclusa. Él nace en este mes y también muere en este mes. Es por eso que decidí retomar aquí tengo, nace el 25 de junio de 1852 y muere el 10 de junio de 1926. No se ponen de acuerdo en las fechas porque hay algunos datos que vivió 70 años, otros 73, otros 74. Aquí, pues con estas fechas que les estoy dando, son 73 años. Muere después de los 70 años, no sabría precisar exactamente si entre los 70 o los 74, atropellado por un tranvía. Entonces, es impresionante cómo nos comportamos los seres humanos, porque al final de su vida él menciona que no tiene familia, que se encuentra solo, que no tiene una posición social alta.
pesar pues de tener estas obras tan magníficas. Y al final, al principio él vestía muy bien y le gustaba la equitación y llegaba a ver sus obras en un carruaje elegante. Pero al final se vestía con trajes muy modestos, sí, muy sencillos. Y relata la historia que leí que después de que es atropellado, él no trae consigo una identificación. Entonces, pues lo tratan como un mendigo. Y hasta que de repente el capellán, porque él era muy, muy religioso, lo identifica y lo reconoce, y entonces rápidamente le dan otro tipo de atención. Entonces, yo digo, todos los seres humanos valemos lo mismo. ¿Cómo le voy a dar atención de primera a alguien que creo que es de primera y atención de segunda, tercera o cuarta a alguien que creo que no? Todos los seres humanos nos merecemos la misma atención. Gracias a esto, pues él muere. No recibió la atención adecuada a tiempo. Cuando lo reconocieron, pues era demasiado tarde. Y aquí dice, la Sagrada Familia no es la última de las catedrales, sino la primera de una nueva era. Por supuesto, porque es una obra sin precedentes. La obra de la Sagrada Familia es lenta, porque el amo de esta obra no tiene prisa. Fíjate que lo que mencionaste tú al principio de sentirse solo, ¿no? Qué difícil es sentir una soledad en medio de la multitud. Sí, eso es terrible. Y tenía cierta influencia morisca, ¿no? Por lo que veo en algunos de sus diseños, Gaudí. Otra cosa que tú mencionaste ahorita, fíjate que así es la condición humana, ¿no? El que tengamos y queramos distinguir a las personas. Yo les digo a mis hijos, pues ustedes distingan a las personas por lo que saben y por su educación, por lo que tienen. Pero al final ni por eso. No, no, pero en un momento dado sí debes de tener. Tenemos el mismo valor. No, claro, no. Pero digo como admiración. Bueno, sí. Como admiración y como imitación de alguien. Yo tengo que imitar a alguien que no voy a imitar a aquel que trae toda la lana del mundo. Como lo hacemos ahora, queremos ser los políticos. Queremos ser como Salinas de Gortari, porque tiene mucha lana. Queremos invitar a todos los presidentes, a los gobernadores, a los presidentes municipales. Sí, pues es que, fíjate, hicieron mucho dinero. O imitar al que se dedicó a joder al prójimo para hacerse de lana, o al que tuvo que entrar a las drogas para tener un camionetón y una casa. No merece nuestro respeto en primer lugar, y en segundo, mucho menos nuestra admiración. Sí, por supuesto, pero en cuestión de trato, al final claro, de la vida... Sí, somos iguales. Exactamente lo iguales. Mismo, porque no nos vamos a llevar ni siquiera el conocimiento. Lo que sí podemos hacer es dejar un legado, como en este caso Gaudí. Sí. Dejó un legado para las siguientes generaciones, y no solo para que lo admiremos, sino para que los que son artistas lo continuaran, le den continuidad. ¿Sí? Sí. Aquí dice, todo el mundo encuentra sus cosas en el templo. Los campesinos ven gallinas y los gallos. Los científicos signos del zodiaco. Los teólogos la genealogía de Jesús. Pero la explicación del raciocinio solo la saben los competentes y no debe ser olvidado. Esto es lo que es, estos fragmentos que les leí son fragmentos que dejó escritos Gaudí, pero esto sí dejamos un legado. El común de los mortales, pues el legado que dejamos son nuestros hijos. Sí. Sí. Y es como nuestra continuación. Pero hay quienes dejan un legado todavía mayor, que es para toda la vida, y es a través del arte. Los Así grandes es. Pintores, los grandes músicos, los grandes compositores, los grandes arquitectos, los grandes escultores. A través de un
o la creación de una institución de servicio, ¿no? Que también puede ser una escuela, uh-huh, un museo. Hay gente que se ha gastado su lana en crear un acervo bibliográfico, una gran biblioteca, ¿no? Exacto. No, pues qué más, eso es lo que tenemos que hacer, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Y eso de que todos somos iguales, pues nos hace que seamos más respetuosos con los demás y vamos en armonía. Por eso de que ahora me acordé de lo que dijo esta guru, dice, es que cuando no tenemos esa idea de que todos somos iguales, pues cuando abusamos e insultamos a los demás. Tenemos que tener presente, yo creo que dos cosas. Una, que todos somos iguales, y otra, que todos somos lo mismo. O sea, es como concebir a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está formado por billones de células. Cada célula es como si fuera un individuo diferente, porque cada célula tiene un núcleo, que es su cerebrito, tiene una piel, que es la membrana, tiene un intestinito, tiene todo. Entonces pudiéramos considerar a cada célula como un individuo. Y por ejemplo, las células de nuestro hígado son totalmente diferentes a las células de nuestro cerebro, a las de nuestro corazón, a las de los músculos, a las de nuestra piel, etc. Si nosotros consideramos a la humanidad como un solo ser, que está constituido por muchas células, que somos cada uno de los individuos, entonces, de esta manera, podemos entender que somos uno solo, ¿sí? Y entonces, si yo soy uno solo, es como el cáncer. Si mis células del hígado empiezan a rebelarse y a hacer lo que quieren y a brincarse las leyes de la naturaleza, entonces van a matar al individuo. Lo mismo sucede si yo en la sociedad empiezo a tratar al otro como si fuera mi enemigo. Es lo que está pasando ahorita, estamos destruyendo la sociedad. Entonces, tendremos que vernos como un ser formado de muchas células. Lo que creo que hace más fácil que comprendamos lo que es la unidad. Sí, hombre, estaba platicando en un mensaje que, por cierto, lo publiqué aquí en Facebook de Beta Jimaro, el mensaje que dio el Papa en relación con una reunión que hubo de escuelas a nivel mundial que están luchando mucho contra el bullying, y decía, es que nos están impidiendo que a la igualdad, la igualdad, la igualdad. No, todos somos diferentes, pero todos tenemos que vivir en concordia respetando esas diferencias. Claro, porque gracias a esas diferencias es el enriquecimiento, ¿no? Igual sí, que en las células, lo que acabo sí, de decir, ¿no? Sí, cada una hace sus funciones. Si fuéramos solo células del hígado, no seríamos un ser humano, seríamos un hígado. Exacto. Sí, entonces, en el buen sentido de la palabra. Sí, y eso dice, es que todos somos diferentes, la mujer, el hombre, el niño, el ama de casa con un ingeniero, todos somos diferentes, pero tenemos que buscar la armonía para vivir en sociedad, en grupo. Claro. Y bueno, pues invitar a quienes tengan la posibilidad de ir a Barcelona y visitar estas maravillosas obras de arte que llenan el alma y el espíritu de la grandeza de lo que es el ser humano. Y quienes no, pues bueno, lo veremos en un video, lo veremos sí, en la revista, en un libro, etc. Y para finalizar, quiero hacer mención de dos acontecimientos de la semana pasada. Fallecieron dos personas, la maestra Victoria, sí, a los 105 años de edad. Entonces, digno de mencionar, porque pues cada vez nos cuesta más trabajo llegar a esas edades. Yo no tuve el gusto de conocerla, pero sé que fue una buena maestra, muy recordada y que dejó un legado. Y pues la otra persona que falleció
Dolores, María Dolores Alanis Ugalde, que fue paciente mía, que me brindó su confianza y pues hacerles un reconocimiento y expresar nuestra pena a sus familiares. Pues, la maestra Victoria, caray, yo nunca la vi de mal talante, como decimos, ¿no? Siempre muy optimista. Todavía los últimos días le gustaba que la gente la visitara, platicaba, se reía. Nunca estaba enojada. Un carácter extraordinario. Creo que eso le ayudó mucho a vivir. A vivir tantos años. Porque yo creo que sí. Veía al mundo por el lado positivo. Sí, eso es muy importante, como la famosa ley 80-20, ¿no? El 20% es lo que realmente nos sucede, lo que nos está pasando, y el 80% es nuestra actitud. Exacto. Entonces tenemos que tener presente esa ley. Yo creo que ella, con esa buena actitud que tuvo, pues le permitió vivir todos esos años. Sí, así es que las descansen ellas. Y nosotros, pues a ver, a ver el mundo así, ¿no? Por el lado amable. Más nos vale. No nos vamos a llevar nada, así es que de qué nos preocupamos. Sí. Gracias, tengan doctora. Un excelente. A ver, ahí ponemos el teléfono, aunque ya tiene sus décadas, ahí está, 15-4-20-11. Sí. 20-11, siempre acuérdense, 20-11, siempre sí. Lo vamos a necesitar. Es muy fácil. Para sus citas ahí con la doctora Perla. Gracias, doctora. Que Dios les bendiga. Regresamos en un momento. Protégete del mosco transmisor del dengue, chikungunya y zika. Realizando tareas de limpieza básica, evitamos que el mosco se reproduzca. Si tienes recipientes en los que guardes agua, lávalos y tápalos. Voltea cubetas y elimina cacharros que puedan estancar el agua. Utiliza repelente, manga larga y pantalón. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Gran Bazar, consume lo que Michoacán produce. 13 y 14 de julio, Jardín del Centro de Convenciones, de 10 a 19 horas. 17 años impulsando a empresas michoacanas. No te lo puedes perder. Codeni. Baterías nuevas y reconstruidas, los mejores precios, todas las marcas. Baterías Mansur. Avenida Morelos Poniente 55, Baterías Mansur, los mejores precios. Transmisor del dengue, chikungunya y zika. Realizando tareas de limpieza básica, evitamos que el mosco se reproduzca. Si tienes recipientes en los que guardes agua, lávalos y tápalos. Voltea cubetas y elimina cacharros que puedan estancar el agua. Utiliza repelente, manga larga y pantalón. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Michoacán, Sander Herinj Mayeron Azcachaca, Zirinda Cuer Salonichens Kenditas, Casesis Guantas. Cajucar si mami yon juras, humanji joreng warikuechan, hawatantan. Himbukaxima, joreng pirachaka huchar, watsuch. Sander miziku estes kaxesan hawak, que es nonema huerak pakarak. Kamae kwas tam mil, joreng pirichaks, pambian hawati. Michoacán anap juramukwa, Michoacán kurakurechati.
bueno, pues hay tantas cosas que nos deja por aquí la doctora para pensar en la vida y en lo que hacemos todos los días. Todos los días tenemos problemas, adversidades, pero siempre hay que verlo con el lado amable. Y como dice uno, pues a veces crea uno sus propios fantasmas y temores cuando ni siquiera están ahí, ¿no? Bueno, al menos efectivamente decir fantasmas es decir algo que no existe, ¿no? Bueno, otra cosa es muy importante, ya hace 2 días me llegó la invitación Secundaria Roberto López Maya, de la Dirección Personal Asociación Civil Padres, Familia y Alumnos de la Escuela Secundaria Particular. Tengo el honor de invitar a usted y a su apreciada familia a los actos que se realizarán con motivo de la terminación de los estudios de educación secundaria generación 2016-2019, este jueves 27 de junio a las 10 de la mañana en el auditorio anexo al Templo de San José. Habrá una ceremonia de clausura, entrega de certificados que acredita la terminación de estudios de la educación secundaria a los alumnos generación 2016-2019. Habrá una misa de acción de gracias previa a este evento cívico de educación a las 9 de la mañana en San José. De igual manera, nos invita la primaria José María Morelos. Tendrá más de 70 años, no fácil, mucho más de 70 años esta escuela, la dirección personal. Un saludo al profesor Barragán, que es director de la escuela primaria, Felipe Barragán, muchos años de servicio, primero en escuelas oficiales, después en esta escuela, que es una escuela que ha mantenido su nivel. Se enseñan valores, pero también se enseña la ciencia, incluso arte, deportes. Este 28 de junio, pues sería el viernes, ¿verdad? En el auditorio de San José, también a las 10 de la mañana, la misa a las 9. Así es que la primaria el viernes a las 10 de la mañana en el auditorio de San José y a las 9 la misa. Y la secundaria Roberto López Maya es el jueves 27 a las 10 de la mañana y se llevará a cabo una misa de acción de gracias a las 9 allí en San José. Generación 2013-2019. Por cierto, la generación de la escuela secundaria se llama Señor Cura José de Jesús Alcázar Fuentes. Bueno, una gran labor también educacional de estos sacerdotes que sí están dentro de la idea que tiene el Papa Francisco, ¿no? De que los sacerdotes tienen que salir a atender también la educación y los problemas sociales de los que menos tienen. Salir fuera de las iglesias. Y fíjense, otro tema que es recurrente, que por ahí, pues ya tiene muchos años, yo me acuerdo desde que ahí hacía comentarios en Radio Sol los sábados, de que no se apuraran, porque veía yo a una mujer bien apurada, una mamá, que iba a terminar la primaria su hijo y que no tenía para comprar un pollo y hacer un mole, y que iban a escoger un padrino, y que qué le iba a dar al padrino si no tenía dinero. Digo, ¿para qué se preocupan? Fíjense, si ya hacen un gran esfuerzo los papás porque terminen el... Bueno, hay gente que sí, y pues cada quien su asunto, ¿no? Que pide prestado, se droga, que porque salió su niño de tercer año de kinder, háganme usted favor. Yo pienso que debe de haber proporción, ya es una obligación, y es normal que nuestros hijos terminen su ciclo de preparatoria, incluso hasta que terminen una carrera. No es nada extraordinario, lo que se necesita nada más es disciplina. Hoy hay tantas facilidades para que todos estudien, siempre y cuando, insisto, se haga con disciplina. Por supuesto, hay gente demasiado pobre que no tiene para el pasaje, incluso para ir a
escuela, ya ahora están más retiradas, se va expandiendo las ciudades, tienen que ir forzosamente en un transporte público. Hay becas, pero ya a veces ni eso alcanza, ¿no? Entonces, dice uno, ¿a poco de veras no es posible? Bueno, es tremenda la pobreza que tenemos también en nuestro país, y para ir saliendo de esos problemas, pues hay que primero reconocer que existen, y ahí está, sí hay pobreza. Entonces, pero debe de ser una gran satisfacción que con toda esa pobreza y adversidades, pues su hijo salga de primaria y no hay problema que no le dé un taquito al padrino. Es más, ¿para qué busca padrino? Pues tampoco. No lo busque, vaya usted como madre de familia, padre de familia, y dele un abrazo y dígale ahí a su hijo, ¿sabes? Este es un regalo que te hicimos que nos costó mucho. Es el mejor regalo que podemos darte, una carrera, o cuando menos que termines tu primaria, hijo. Es lo más que podemos hacer. ¿Qué mejor regalo quieres? Igual si termina la secundaria, igual si termina la prepa, no necesita que hagas ninguna pachanga, no estás haciendo algo extraordinario. Estás cumpliendo con prepararte para enfrentarte a la vida. Hablarles de esa manera a nuestros hijos. Sí, hijo, yo sé que un amigo de enfrente me compraron un coche porque terminó la prepa. Lo único que te puedo comprar yo aquí en adelante será algunos útiles para que sigas estudiando a nivel profesional, o quizás una camisa que te haga falta, un pantalón. Pero no puedo comprarte los Nike, ni los zapatos o los pantalones de última moda. Los hijos tienen que comprender, pero hay que saber comunicar y hablarles para que no se sientan también, que se sientan mal porque no tienen una cuestión material. Lo estamos echando a perder. Oye, hijo, no pasa nada porque andes sin teléfono. De verdad, no te vas a morir. Te aseguro, no te pasa nada porque no te compré tu perfume o tu vestido que tú querías. No te va a pasar nada, no te sientas mal porque no tienes eso. Hoy nos sentimos mal, porque se nos acaba la, ¿cómo se llama esto del tiempo aire, verdad? Saldo, nos queremos suicidar y bueno, hasta terminamos con el novio o la novia porque pues se molestó porque le dije que no tenía saldo. Híjole, qué tremendo, ¿no? Tremendo lo que estamos viviendo. Así es que no se preocupen, si no hacen fiestas, si no hacen nada, no se preocupe por no hacer nada. La mejor satisfacción es haber terminado un escalón más en su ciclo de educación. Eso nos puede hacer sentir felices y a gusto. No se preocupen por lo demás. Vamos a un corte y regresamos. Baterías nuevas y reconstruidas. Los mejores precios. Todas las marcas. Baterías Mansur. Avenida Morelos Poniente 55, Baterías Mansú, los mejores precios. Protégete del mosco transmisor del dengue, chikungunya y zika. Realizando tareas de limpieza básica, evitamos que el mosco se reproduzca. Si tienes recipientes en los que guardes agua, lávalos y tápalos. Voltea cubetas y elimina cacharros que puedan estancar el agua. Utiliza repelente, manga larga y pantalón. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.
Bazar, consume lo que Michoacán produce. 13 y 14 de julio, Jardín del Centro de Convenciones, de 10 a 19 horas. 17 años impulsando a empresas michoacanas. No te lo puedes perder. Codemi. De despedirnos, nada más vamos a ver algunas notas de corte nacional rápido. Niños con cáncer no deben de pagar por pleitos políticos. Así se expresó el que fuera director del IMSS, Germán Martínez, de origen michoacano, y que renunció precisamente al Seguro Social por todos los recortes que estaba haciendo Hacienda, que por sí no hay medicinas, no hay insumos, recortan en salud, no se vale, y sigue habiendo estos recortes, ¿eh? Y ayer hubo protestas de varios servidores de la salud, doctores, enfermeras de algunos hospitales del DF, no tienen ni siquiera una gasa. En su regreso al Senado, Germán Martínez Cázares sostiene que él no iba a ser cómplice de los recortes al sistema de salud, y que tampoco quería tener un pleito con los duendes hacendarios, pues tiene claro que entre políticos no vale la pena ninguna diferencia que paguen los niños con cáncer o los enfermos que esperan una intervención quirúrgica. Relajado y en paz consigo mismo, como él lo dice, Martínez Cázares afirma que su renuncia al Instituto Mexicano del Seguro Social no fue una sorpresa para el presidente Andrés Manuel López Obrador ni para el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, debido a que les había informado su decisión desde una semana antes. En entrevista con El Universal, expresó que no se arrepiente de haber dejado la dirección del Seguro Social y que tampoco le quitaría una coma a su carta de renuncia por el simple hecho de que es un hombre que dice lo que piensa y que es leal a sí mismo. Muy bueno. Asimismo, el expanista y expresidente nacional de este partido se siente satisfecho de que su renuncia animó a que los directores de otros institutos de salud se hayan expresado en contra de los recortes al sector. Tan es así que de inmediato se les reintegró el dinero porque hacer recortes en materia de salud es inhumano. Agregó que el IMSS es mucho más que Germán Martínez y se refirió a que Zoé Robledo hará un buen trabajo porque, si bien no es doctor, sí es un buen muchacho que tiene sensibilidad social. Estoy muy agradecido con el grupo de parlamentario, con el presidente Martí Batres, que es el presidente del grupo parlamentario de Morena en el Senado, él es senador por Morena, y con el coordinador Monreal, a quien yo le informé mi renuncia al instituto una semana antes de hacerlo públicamente. A mi carta no le quito una coma de lo que yo escribí. Soy un político que actúa con las palabras. En primer lugar, eso no ha sido desmentido por nadie. Y en segundo, nadie encontrará una línea, una palabra, un renglón de reproche al presidente en ese contexto, porque es indudable mi apoyo a la agenda de igualdad y de decencia del Ejecutivo. Yo soy un hombre que dice lo que siente y que primero le es leal a sí mismo y a lo que piensa. Me hago cargo de mis palabras, de lo que digo y de los argumentos que sostengo. Con eso estoy tranquilo. El tema no es Germán Martínez, sino el instituto. No se le debe de regatear recursos. Hay que defender a los trabajadores de la salud porque están en condiciones de heroísmo, pero sin lujos. Deben ser reconocidos y respaldados por un gobierno que sea progresista, humano y que atienda la igualdad. El presidente critica
las sociedades de consumo y mercado, esas que han construido un neoliberalismo. Pero yo soy liberal. Si los niños no van a la escuela, no hay problema. Pero si los niños van al hospital y no tienen medicinas, pueden morir. Es inhumano quitarle dinero a la salud. Bueno, hay muchas cosas que dijo Martínez. Pues yo lo propondría como presidente, como candidato a gobernador de Michoacán, a este hombre. ¿Usted qué opina? Aunque no sabemos si sea por Morena o cualquier otro partido, pero me gusta por su verticalidad Germán Martínez, el es originario de Quiroga, que fuera gobernador de Michoacán. Candidato a gobernador de Michoacán, claro, todo depende si el PRI, el PRD y el PAN pues también buscan una unidad a nivel nacional. Se está armando un proyecto entre estas tres partidos. No sabemos si tengan unidad al interior, pero están surgiendo ya esas voces y esos movimientos desde hace algunas semanas. Y ayer se destapó el PRD y dice que sí, que va en busca de una gran coalición para poder sacar al país adelante, dice, ante lo que está sucediendo con el actual gobierno federal. A ver cómo pintan. La primera prueba de fuego será el próximo 2021, donde habrá, en el caso de Michoacán, cambio de gobernador, diputados locales, federales, presidentes municipales. No sabemos si también el licenciado Víctor Silva Tejeda quiera participar, que también es un político serio, honesto, que también no sabría por quién decidir. Pero en fin, vamos a esperar, vamos a un corte para despedirnos. Del mosco transmisor del dengue, chikungunya y zika. Realizando tareas de limpieza básica, evitamos que el mosco se reproduzca. Si tienes recipientes en los que guardes agua, lávalos y tápalos. Voltea cubetas y elimina cacharros que puedan estancar el agua. Utiliza repelente, manga larga y pantalón. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Gran Bazar, consume lo que Michoacán produce. 13 y 14 de julio, Jardín del Centro de Convenciones, de 10 a 19 horas. 17 años impulsando a empresas michoacanas. No te lo puedes perder. Codemi. Baterías nuevas y reconstruidas, los mejores precios, todas las marcas. Baterías Mansur. Avenida Morelos Poniente 55, Baterías Mansur, los mejores precios. Transmisor del dengue, chikungunya y zika. Realizando tareas de limpieza básica, evitamos que el mosco se reproduzca. Si tienes recipientes en los que guardes agua, lávalos y tápalos. Voltea cubetas y elimina cacharros que puedan estancar el agua. Utiliza repelente, manga larga y pantalón. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Pues en Marabatío tenemos esta información. Continúan los trabajos de rehabilitación y bacheo de vialidades del municipio.
El día de ayer el ayuntamiento trabaja en la carretera rumbo a Guajumbarito. Se estarán atacando todas las carreteras de acceso, tanto vecinales como también las carreteras estatales de acceso a Marabatío. De igual manera, el presidente Jaime Hinojosa Campa anunció en exclusiva hace ya 15 días a TV Monarca el trabajo que se viene realizando ya en la mejora también del libramiento. Vamos a otro corte. Michoacán, Sander Herinch Mayeron Azcachaca, Zirinda Cuer, Salón y Chanchquenditas, Casesis Guantas, Cajucar Zimá Millón Lloras, Jumanchi Jorengo Arikuechel, Jahuatantan, Jimbucac Zimá, Joreng Pirachaca Huchar, Huatzuch. Sander Mizico Estesca, Cesan Jahuac, que es no nema huerac pacarac, Gamae Cuas Tam Mir, Joreng Pirichax, Pambian Jahuati. Michoacán Anap Juramuqua, Michoacán, Curaga Curechati. Baterías nuevas y reconstruidas, los mejores precios, todas las marcas, Baterías Mansur. Avenida Morelos Poniente 55, Baterías Mansur, los mejores precios. Bueno, estamos tratando de comunicarnos allá al Tribunal Electoral de Michoacán y no hemos podido, ya tenemos más de una semana para que nos digan cómo va el proceso donde se inconforman regidores de la fracción del PRI, del PAN y del Verde en contra de la disminución de sus sueldos, como se había ofrecido en campaña aquí en una junta, si ustedes recuerdan, en una reunión de cabildo. Por mayoría se bajaron el 30 o 40% de salarios y pues el cabildo pone los sueldos y también los quita, me imagino. Ahora bien, no sabemos en qué términos vaya esta inconformidad que han puesto estos regidores ante esa disminución de salario. Esperemos que ahora sí mañana nos puedan atender los magistrados del Tribunal Electoral en Michoacán en relación con este tema. Bueno, por otro lado, el presidente municipal de Ciudad Hidalgo, de Hidalgo, es municipio de Hidalgo, el licenciado José Luis Telles, sigue apoyando a los productores del campo para complementar las tareas de cultivo de maíz y de frijol. Se reactivaron ya estos apoyos al campo. Como ustedes saben, ya el gobierno federal y estatal no dio subsidio este año para abono, pero el presidente, poniéndose de acuerdo con su cabildo, autorizó un subsidio hasta de un 30% en la compra de abono para los productores de maíz y de trigo, que como ustedes saben, pues deben de tener un mayor apoyo al campo. No se puede reducir los apoyos a la salud, no se pueden reducir los apoyos al campo, son dos aspectos importantísimos de la economía nacional. Pero en fin, así está pasando. Pues ahí está, se van a entregar más de 200 toneladas en las diferentes comunidades rurales del municipio de Hidalgo. Por otro lado, se llevó a cabo la clausura de la Escuela Secundaria Federal número 2 Jaime Luno. Ahí estuvo representando al presidente municipal José Luis Telles, el regidor del ayuntamiento, profesor José Trinidad Lara López, quien además, como padrino que fue José Luis Telles, dado que tenía un compromiso con la federación y gestiones que se vienen haciendo para la construcción del mercado, no fue posible asistir. Y asistió el profesor en su nombre, allí en la Escuela Secundaria Federal número 2, Jaime Nuno, a donde llevó un reconocimiento y una felicitación tanto a maestros como a alumnos de esta institución. En Angangueo, el pasado viernes, se inauguró oficialmente la pavimentación de la calle Aldama de este municipio, donde se contó con la presencia de la presidenta municipal, maestra María Hilda Domínguez García,
los regidores, directores de obra, de obras públicas, el ingeniero Efraín Ordaz Orozco. La presidenta agradeció la paciencia que se tuvo en la realización de esta obra, pide conciencia a ciudadanos de la misma para que no ocurran situaciones que se puedan lamentar, y finalizar totalmente este compromiso que se tiene del municipio para con la ciudadanía. Bueno, pues ya está esta calle lista. En otra información, en Áporo, el ayuntamiento que preside el alcalde Juan José Mendiola Loza, a través de la Dirección de Desarrollo Social, realizó la entrega de 24 tinacos a igual número de familias. Allí el presidente destacó que se seguirá trabajando y realizando las gestiones necesarias con la finalidad de apoyar a más familias aporenses. De igual manera, allá en Jungapeo, el presidente, arquitecto José Lugo Rodríguez, asistió a la clausura de la escuela Otilio Montaño, turno vespertino, y en la casa ejidal de la cabecera municipal se realizó la clausura de este ciclo de educación, donde asistieron también el regidor Ramiro Hernández y el contralor José Luis Martínez. En Tuxpan, el gobierno municipal que encabeza el licenciado Jesús Antonio Mora González le apuesta al cuidado del medio ambiente y ser un gobierno sustentable. Por eso se está trabajando en la conservación y cuidado de las áreas verdes en todo el municipio. Ahí la Coordinación de Ecología y la Dirección de Juventud llevarán a cabo campañas de reforestación denominado Jóvenes Plantando el Futuro, en donde participan más de 200 personas y ya hasta este momento se llevan plantados más de 1.500 arbolitos a solo dos o tres días de haber iniciado esta campaña de reforestación en Tuxpan, Michoacán. Por nuestra parte es todo. Allá los controles técnicos está Irene Navarrete y Montserrat Martínez. Que pasen un bonito martes. Cuidado, salgan con su paraguas o su gabardina y protéjanse de la lluvia. Nos vemos a las 8 de la noche en nuestro informativo País de la Monarca, y este noticiero se repite a la 1:30 de la tarde.